que no haya ningún error, por si acaso. Jaime Fernández, por favor, acércate a mi mesa. ¿Sí? Mira, Jaime. Ven, Jaime. Jaime, estoy contentísima contigo, enhorabuena. Tu expediente es de 9. Has vuelto a sacar la mejor nota de la clase. Pero, como les he dicho a tus padres, la profesora de Educación Física no puede subirte más la nota si no te esfuerzas más. Y te baja el expediente, es una lástima. Y sabes que me parece esforzarme en esa asignatura, pero bueno. A ver, Jaime, no puedes considerar eso. La educación física es imprescindible a cualquier edad. Hacer deporte es fundamental, no solo para nuestro cuerpo, también para nuestra mente. Bueno, ya me pondré. Venga, cambia la actitud, anda. Bueno, chicos, ¿hacemos equipos y jugamos al baloncesto? Jaime, ¿quieres venir con nosotros a jugar al baloncesto? No, tengo que ir a estudiar la parte que me falta para el examen. Pero Jaime, si el examen es en 3 semanas. Anda, Jaime, deja tanto de estudiar, que te va a dar algo. Oye, una pregunta. ¿No veis a Jaime así un poco como estresado? A ver, es que por una parte pues tiene razón. Tiene que llegar a la carrera que él quiere y tendrá que esforzarse. Pero es que por otra parte, yo creo que se está pasando un poco con esto de estudiar. Sí, la verdad que yo también pienso lo mismo que vosotros. Porque es que desde que empezamos el bachiller, no sale nunca a jugar. Tenemos que hacer algo. ¿Pero qué? A mí no se me ocurre nada. ¿Qué os parece si hacemos algún deporte que a él le parezca más atractivo? Así igual se anima y... A ver, tía, es que a mí eso no sé si me parece buena idea, porque mira, el baloncesto es un deporte favorito y ya no es el caso que lo está haciendo. Yo estoy con Lucía, porque yo creo que es la única manera de que venga a jugar con nosotros. Pues venga, manos a la obra. Anda, pero si me está llamando, Ale. Buenas, Ares. ¿Qué querías? Hola, Jaime. Estoy hablando con Martina y Lucía y me dijeron que te llamase para ver si querías ir a dar una vuelta y a tomar algo en algún bar. Pero una cosa, vamos a hacer algo interesante, porque yo es que tengo que estudiar para el examen. Venga, Jaime, hombre, anímate, que sabes que todos juntos siempre lo pasamos muy bien. Venga, que vamos todos, que además si vienes tú seguro que lo pasamos mejor. ¿Pero qué vamos a hacer? Que como os he dicho antes, tengo que estudiar. Pero Jaime, que queda muchísimo para el examen. ¿No tienes otros días para estudiar? Vale, pues a las 5:30 te pasamos a buscar para que así te dé tiempo a estudiar algo. Vale, bueno, pero solo un rato, ¿eh? Genial. Perfecto, Jaime. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Yo tengo muchas ganas y prefiero quedarme estudiando. Bueno, mira, Jaime, ¿y qué más, hombre? Ya te dije antes que tienes que salir un poco. ¡Ya está bien de tanto estudiar! Mira, como dejes de salir, al final tus amigos van a pasar de ti y va a ser peor para ti. Pero bueno, como tú quieras, ¿no? Ya. Ay, hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van los estudios? Hola, de momento va todo bien. Pero venimos a buscar a Jaime a ver si quería salir a tomar algo con nosotros. Parece que no va a poder ser, ¿eh? Porque tiene mucha fiebre y no creo que hoy pueda salir. Que se mejore. Sí, eso, dile que se mejore. Pues adiós. Ya empezamos. Jaime siempre nos hace lo mismo. Y lo que más me fastidia es que por su culpa nunca somos lo suficientes para jugar al balonmano. Yo creo que debemos de hablar con él y decir lo que pensamos de este tipo de cosas, porque ya está bien. Ya, yo veo bien lo que dice Alex. Es que yo ya me canso de tanta bobada. Mañana en el instituto lo hablamos con él. Sí, durante el recreo. Esperemos que recapacite y nos haga caso. Esperemos. ¿Sí?
Jaime, ¿qué tal te encuentras? Bueno, ya me encuentro mejor, aunque no debo salir mucho. Tengo que recuperarme totalmente para estar sano durante los exámenes. Jaime, basta, no hace falta que sigas fingiendo, que no somos tontos. Es que sabemos que no te gusta salir, pero lo que nos parece mal es que nos mientas, que somos tus amigos. Jaime, estamos preocupados por ti, así que hoy tienes que salir de casa y vas a venir a jugar con nosotros al frontón, ¿sí o sí? Bueno, vale, me lo pensaré. No, Jaime, vienes y ya. Bueno, ya se verá. ¿Me puedes sentar en esta silla? Es que las demás están ocupadas. Sí, sí, tranquilo, siéntate. Bueno, ¿y qué estudias? No estoy estudiando nada. Estoy haciendo los deberes que nos han mandado hoy en clase. Bueno, yo me tengo que ir a entrenar ya. ¿Quieres que quedemos otro día para venir a la biblioteca a dar una vuelta? La verdad es que me encantaría. Eres muy buena chica. Vale, pues ya hablamos. Vale, yo te apunto mi número y te lo doy. Llamando a Jaime y no me coge el teléfono, ¿qué hacemos? No me lo puedo creer. Si es que ya no sale con nosotros. Siempre pone excusas para no salir con nosotros. Si ya dije yo, con que habláramos con él este tema no iba a cambiar. Debemos de hacer algo, ¿sí o sí? Yo propongo que dejemos de hablarle, así igual se da cuenta de que no saliendo nos está evitando y encima nos podemos enfadar con él. Me parece buena idea. Ya, el otro día no me veías con las medidas igual. Bueno, por cierto, ¿te apetecería ir a la biblioteca a hacer los deberes y a estudiar? Qué va, hoy no puedo. Voy a salir a correr porque no entreno y quiero mantenerme. Oh, vaya, qué pena. Bueno, estaré allí si quieres ir después de correr. No creo que me dé tiempo, pero se me está ocurriendo una idea. ¿Y qué? ¿Por qué no sales a correr conmigo y pasamos la tarde un poco? Pues me parece buenísima idea. Vale, pues sobre esa hora es que en tu casa me van a buscar. Vale, nos vemos. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado. Hola. Hola, Elena. ¿Has cogido agua? Ah, pues no, pero bueno, hay fuentes por ahí. Es muy importante hidratarte antes, durante y después del ejercicio físico, ya que si no puedes deshidratarte. Levántese. ¡Vamos! Qué bonito es esta zona de la ciudad, ¿no? Sí, la verdad es que me parece preciosa. ¿Qué pasa? ¿Tienes no, mala cara? No, no, muy bien, continuemos. Bueno, bueno. ¿Seguro que estás bien? Jaime, ¿qué te pasa? ¿Emergencias? Mi amigo se ha empezado a marear y se ha desmayado. ¿Pueden venir? Tranquilo, Jaime. Estás en el hospital. Has sufrido un infarto, pero no te preocupes, ¿eh? Que no ha pasado. Has logrado superarlo. Pero a partir de ahora vas a tener que hacer una vida mucho más sana de lo que solías hacer.
Ya sabes, estar todo el día tumbado en el sofá, no. Jaime, por cierto, ha venido una chica verde. Elena, bueno, algo mejor. ¿Y tú qué tal estás? Bien, bien. ¿Ves cómo hacer deporte es bueno? Vas a tener que salir más días a correr conmigo. Ya, parece que sí. Cómpratelo, por. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, están un poco desgastados. Pero bueno, como los pongo siempre... Elena, ¿qué querrá esta chica ahora? Anda, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo es que me llamas? Yo estoy bien, te llamaba porque he quedado con Jaime. Igual queréis venir alguno de vosotros con nosotros para arreglar vuestra amistad. Ah, pues como quieras. Pero a lo mejor eso a Jaime le enfada. No, no creo. Y tranquilo, si se enfada ya hablo yo con él. Vale, bueno, como tú digas. ¿Dónde y cuándo quedamos? Esta tarde a las 5:30 en el campo. Estad puntuales. Vale, Elena, no te preocupes. Hasta luego. Vale, venga, hasta luego. ¿Pero dónde estás? Yo ya estoy en el campo. Hola, Jaime, ¿qué tal? Hola. Chicos, ¿qué tal estáis? Yo estoy bien, pero no recuerdo haber quedado con vosotros. ¿Cómo es que estás por aquí, Jaime? Había quedado con Elena. Somos muy amigos, pero bueno, en nada ya está aquí. Ya, muy amigos. Y Piolo, que te hemos visto mucho con ella. Seguro que algo tenéis. Bueno. Bien, ya era hora, estamos todos juntos. Venga, hacemos equipos. Sí, vale, elijo yo. Venga, yo también. Decir? Pares. Nones. Rin, tin, tin, fuego, ya. ¡Toma! Elijo Martina. Ya, Lucía. Pues yo me quedo con Ari. Mira. ¿Tú sabes? Bueno, chicos, ¿os apetece hoy ir a cenar? ¿De verdad has dicho eso? ¿No tienes que estudiar? Bueno, hoy es viernes y no tengo muchas cosas que estudiar. Además, prefiero estar con vosotros. He aprendido que tenemos que disfrutar de la vida. Así se habla. ¿Y si quedamos a las 9 en el Casarrazo? Pues genial, allí nos vemos. ¡Hala, vamos! ¿Dónde está Jaime? ¿Ya va a dejarnos de lado otra vez? No, dijo que estaba viniendo, pero que tenía que estudiar unas cosas y no lo iba a dejar a medias. Ya sabes cómo. Hola. Ya era hora, ¿eh? Ya bueno, se puede hacer. Creo que deberíamos irnos marchando ya, que es tarde. Sí, que yo tuve entrenamiento y estoy cansado. Sí, yo también. Me apunto a baloncesto y entrené. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Venga, hoy os dejo juego libre. ¿A qué queréis jugar? Yo quería jugar a baloncesto, que se me da bien. Yo quería jugar al fútbol. Me parece mejor jugar a baloncesto, así cambiamos de deporte.
Toma, que verás qué bueno soy. Mira, chicos, si metes una canasta más, ganamos. No te lo crees tú que vas a ganar. Jaime, gracias a ti ganamos el otro día. Es que con Jaime tenéis ventaja. Claro, no esperabais que fuese tan bueno, ¿eh? Sí, la verdad que has mejorado un montón y tu salud también. Ya, bueno, desde que me di el infarto como bien, hago ejercicio y me cuido. La verdad es que he mejorado. Importante. ¡A deporte! ¡Y viva la anatomía! Me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que... ¿Qué te pasa? Lo digo con... ¡Jaime, Jaime! ¿Qué te pasa? Vale, vale.